enseñanza cristiana, que es que la vida supera la muerte, ¿no? Entonces es un derrotismo, los jóvenes se ven, ¿verdad?, que van por la calle vestidos de calavera y eso, pero es para auspiciar y para hacer una idolatría de la muerte, ¿no? A mí me impresionó una película, no me acuerdo cómo se llama en estos momentos, pero una película que era precisamente de eso, de los esqueletos y calaveras. De muñequitos, ¿no? De muñequitos. Sí, ¿cómo se llamaba? Coco. Exactamente, Coco, sí. Y pues hay muchas personas que creen eso, es decir, pero como tú bien estabas diciendo, padre, es decir, la muerte no es el fin, la muerte es el principio de la vida eterna, sobre todo si hemos estado en gracia de Dios, si hemos estado caminando de la mano de Cristo Jesús, entonces Jesús nos ha prometido la corona de la victoria, que es el cielo. Entonces nada de esqueletos, ni nada de sufrimientos, ni nada de problemas en el cielo. Dice la palabra de Dios, ojos no han visto y oídos no han escuchado las maravillas que Dios tiene preparado para aquellos que le sirven y que son fieles a Él. Desafortunadamente el tiempo se ha terminado, tengo 50 preguntas más que hacer, pero bueno, no hay tiempo, así que nos queda un minuto nada más. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Padre, muy agradecido que se repita todo el tiempo. Yo sé que el próximo martes no vas a poder estar con nosotros porque tienes un consejo parroquial. Pero tu presencia es siempre más que bienvenida. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes también, hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga, les pedimos por siempre, los colme de su santa paz. Y recuerden, solo hay un camino que realmente nos lleva a la verdadera victoria y a la vida eterna, que es Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante.